It's easy to buy insurance and forget about it. But the more you learn about your coverage, the more gaps you may find. Like how you thought you were covered for this. It's a profound statement. But you're not even covered for this. It's a profound statement. Or how you may be covered for this, but not for something like this. Talk to farmers and see what gaps could be hiding in your coverage. We are farmers. Bum, 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 bum. Hola amigos, bienvenidos a su programa Un Mundo Más Seguro. Mi nombre es Gabriela Reina, soy agente de seguros para la compañía de Farmers Insurance y represento a la agencia Ponce Reina. El día de hoy vamos a tocar un tema muy, muy importante y por esa razón tengo invitado a una persona muy, muy especial. Su nombre es Pita Betancourt y voy a dejar que Pita se presente. Gracias, Gaby. Bueno, yo soy profesional de la salud mental, emocional, soy también una nutricionista y instructora de yoga. Utilizo mucho en mi práctica ejercicios de respiración que han funcionado muy bien y he diseñado talleres para aprender a amarnos, querernos y sobre todo aceptarnos. Gracias, Pita. Muchos de ustedes estarán preguntando, bueno, ¿qué tiene que ver una profesional de la salud con un programa de seguros? Tenemos mucho en común. Pita nos va a hablar hoy sobre el estrés. El estrés es un problema, ya me estoy estresando, que todos padecemos, no importa dónde estemos, en qué ciudad, en qué país, todo el mundo padece de estrés por el mundo en el que estamos viviendo actualmente. Pita nos va a hablar un poquito de cómo controlar el estrés, y el estrés está vinculado obviamente con los accidentes de carros. So, quiero escuchar un poquito a Pita que nos enseñe ¿Cómo podemos controlar el estrés, Pita? Claro, Gaby. Bueno, es muy importante saber que el estrés es parte de la vida ahora. Inclusive los niños tienen estrés. Hay dos tipos de estrés. Uno es bueno y el otro es el malo. El bueno es el que viene por eventos que pasan, como cuando te vas a casar, cuando te vas a recibir, ¿no? Ahí llega el estrés bueno. ¿Por qué? Porque es bueno porque se va a quitar en cuanto pase el evento. El estrés más fuerte y el más problemático es el que te queda, que lo traes diario, que la gente no se da cuenta y está estresada, y así es su vida. Sucede que cuando el cuerpo, el ser humano, está con el estrés o tensión, inmediatamente el hipocampo manda señales al sistema nervioso y vienen hormonas que son como el cortisol, y empiezan a provocar en nuestro cuerpo un montón de sensaciones. Una de ellas, que es bien interesante y es muy triste, es la depresión. ¿Sí? Esto yo lo veo muy seguido. También la caída del cabello, problemas sexuales, ¿verdad? Porque comemos más, aumento de peso, la gente no se da cuenta. Come, empieza a comer por desesperación, por ansiedad. Y algo que es terrible también es problemas cardíacos. Oh, Pita, discúlpame que te interrumpa. Valdría la pena decir que cuando vamos al volante y empezamos a pitar, a usar el claxon y gritamos y queremos pasar la luz primero que otros, ¿podríamos decir que estamos manejando bajo la influencia del bastante estrés? Bastante estrés. Yo aquí, antes de quisiera nada más aclarar un poquito más, todo esto es importante tomar conciencia. Porque no nos damos cuenta, a veces tú le dices a la gente, oye, ¿estás estresado? No, ¿qué te pasa? ¿Sí? Rápido, ¿no? La agresión. ¿Pero cómo crees? Y así soy yo, ¿no? Porque aparte yo soy bien fuerte. No, bueno, estoy bromeando un poco, pero sí hay personas que reaccionan muy seguido así. Entonces, hay que tomar un tiempo para decir, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Por qué voy así? ¿Para qué me sirve estar pitando? ¿Qué voy a resolver? ¿Me voy a enojar? Y va a pesar que a lo mejor suceda un problema más fuerte o con la desesperación, pues vaya y le pegue al carro de frente, ¿no? Y yo te aseguro que si está envuelto en un accidente, realmente va a estar estresado. No hay nada más estresante que estar envuelto en un accidente. Sí. ¿Y cómo podemos evitar ese estrés? ¿Cuál sería una técnica rápida para poder evitar el estrés? Algo que podamos hacer en 2-3 minuticos. Ok, bueno, algo rápido es primero darnos cuenta, como dije, y también yo voy mucho
área de la respiración. Me dirán, bueno, pero si todos respiramos, sí, pero respiramos mal. ¿Qué sucede cuando empezamos a respirar bien? Bueno, nos llega oxígeno al cerebro, entonces pensamos más claramente. Y fíjense ustedes, cuando la gente está enojada, hasta habla más a prisa y se acelera. ¿Y es por qué? Porque no está respirando correctamente. Entonces, no sé, podemos hacer un ejercicio, si gustan, rápido, ¿cómo ves, Gaby? Claro. Donde pueden poner sus manos en su estómago, la gente que nos está viendo en casa, pueden poner sus manos en su estómago. Vamos a inhalar por la nariz aire y lo van a llevar a través de todo sus el cuerpo hasta llegar al estómago. Lo van a sostener y van a sacar el aire a través de la boca. Pero en tiempos de 8, vamos a iniciarlo nuevamente. Imagínense, toman el aire, lo sostienes y ahora lo sacas despacito a través de tu boca. Inmediatamente ustedes van a sentir la diferencia si lo están haciendo tal como yo lo estoy diciendo. Eso significa que lo podríamos hacer en el carro. En el carro. Cuando nos subimos al carro y vamos a empezar a manejar, ya sé que vengo con un problema, con el estrés, con la pelea, con alguien, puedo tomarme unos 2-3 minutos y practicarlo. Perfecto. Inclusive cuando estás al volante y sabes que va a haber muchísimo tráfico, en vez de empezar a gritar y decir o maldecir, ok, dices tu nombre, Gaby, todo va a estar bien, voy a hacer mis respiraciones y lo empezamos a hacer. Esto va a ser parte de tu vida. Sí, va a llegar un momento en que tú vas a decir, yo voy a hacerlo, y lo puedes enseñar a tu familia, a tus hijos, ¿sí? Fantástico, eso es algo muy, muy, muy práctico de 2 o 3 minutos para poderlo manejar y poder controlar el estrés en nuestro día a día. Epita, me gustaría muchísimo que le repitieras a nuestros televidentes, a la gente que nos está escuchando, ¿en dónde te pueden encontrar? Toda esta información es bien importante, ¿dónde la podemos leer? Claro que leer, sí. Encontrar? Yo estoy en www.acceptingyourselfbybetancourt.com, es mi página web en inglés y en español. Mi teléfono 847-337-4441 y en Facebook Accepting Yourself by Fit. Perfecto, y también nos pueden encontrar en subarrio.com, recuerden Subarrio con Z. De igual manera nos pueden encontrar en www.farmers.com/gerreina. Atención, si usted es de las personas que no tiene cobertura médica, ¿qué espera? La nueva ley de salud pide que todos tengamos seguro médico o pagaremos una penalidad. Soy Carolina Puente, experta en cobertura médica. Las penalidades para el 2016 aumentarán. Evite pagar multas innecesarias. Proteja a su familia. Llame al 773-231-7177. Aún si usted ya tiene cobertura médica, déjeme ayudarlo a comparar sus opciones para el nuevo año. Las compañías de seguro han hecho cambios que pueden afectar desde el costo mensual de su seguro, la red de doctores o hospitales que usted puede usar, hasta los costos de su medicina. Déjeme ayudarlo y llame al 773-231-7177. Recuerde, el gobierno puede ayudarlo a pagar parte de su cobertura médica. Llame 773-231-7177. Llame ya. It's easy to buy insurance and forget about it. But the more you learn about your coverage, the more gaps you may find. Like how you thought you were covered for this. It's a profound state. But you're not even covered for this. It's a profound state. Or how you may be covered for this, but not for something like this. Talk to Farmers and see what gaps could be hiding in your coverage. We are Farmers. Bum, 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 bum. Hola, soy Carlos Doria, coach y asesor empresarial. ¿Te has preguntado alguna vez si quieres ganar más dinero? ¿Si deseas ser más exitoso en tu trabajo o en tu negocio? ¿Si te quieres proyectar mejor como persona y aumentar tu eficiencia y productividad? Si tus respuestas son afirmativas, tenemos una cita semanal aquí, en Ventana a los Negocios, un espacio empresarial solamente aquí, en Subarrio TV. Atención, si usted es de las personas que no tiene cobertura médica, ¿qué espera? La nueva ley de salud pide que todos tengamos seguro médico o pagaremos una penalidad.
Soy Carolina Puente, experta en cobertura médica. Las penalidades para el 2016 aumentarán. Evite pagar multas innecesarias. Proteja a su familia. Recuerde, el gobierno puede ayudarlo a pagar parte de su cobertura médica. Llame al 773-231-7177. Llame ya. Bueno, regresamos con nuestro programa. Pita, ¿en qué nos quedamos? Estábamos hablando un poquito sobre el estrés. ¿Por qué no les cuentas un poco qué pasa en tus talleres? ¿Cómo les enseñas a manejar el estrés? Claro que sí, Gaby. Bueno, mis talleres están diseñados primero para aprender a recordar que somos lo más valioso que existe, uno mismo. Ya aprendiendo a entender de dónde vienen nuestros problemas, porque bueno, todos traemos una carga de cómo nos enseñaron desde cuando venimos en el vientre y lo que aprendimos de la infancia en la adolescencia. Entonces, podemos entendernos mejor. Y yo en mis talleres lo que hago es proporcionarles recordar que somos amor, que somos luz, que nos podemos amar y querer infinitamente. Y cuando sucede eso, viene una respuesta de que empezamos a querer y amar y ayudar a los demás. A toda la gente que está alrededor. Esto es un proceso, son 8 clases de 2 horas, cada una de preferencia cada semana, pero yo me puedo adaptar. Si hay empresas que quieran ayudar a sus personas que están trabajando para ellos, lo podemos arreglar, pueden ser un sábado, pero son maravillosos, Gaby. Realmente cambian la vida totalmente y quiero decir que no importa qué background tengamos, o sea, de dónde venimos, no importa si estudiamos, tenemos títulos. Yo he tenido en mi taller gente con mucha educación, pero que es muy exitosa en su vida profesional, pero en su vida personal está muy mal. Mucho estrés, ok. Es bien importante lo que nos estás diciendo. Pienso que todos deberíamos tomarnos el tiempo para poder educarnos más, para aprender más, para, importantísimo, querernos a nosotros mismos, sobre todo para aprender a manejar el estrés. Porque el estrés, por lo que tú me estás contando, es fácil de controlarlo. Todos tenemos una vida muy estresada. Pero definitivamente el estrés es uno de los principales causantes de accidentes. Bueno, amigos de Estrella TV, nos despedimos por el momento. Pueden encontrarnos en subarrio.com. Pita, ¿dónde te pueden encontrar a ti? Bueno, pues muchas gracias por tenerme aquí. Me pueden buscar en acceptingyourself.com, bybetancourt.com o en mi Facebook, Accepting Yourself by Pita. Perfecto. Gracias. Y a mí me pueden encontrar en mi página www.farmersinsurance.com/gerreina. Gracias y bueno, seguimos ahora enganchados en este tema del estrés. Ahora déjame, yo te voy a contar un poco los agentes de seguros, dónde vemos reflejado el estrés en nuestros clientes. Definitivamente una de las principales razones, los reclamos. Estás manejando, tú estás tranquilamente por la carretera y alguien golpea tu carro. Definitivamente el estrés va a formar parte de tu vida en ese momento. Quiero contarles a nuestros clientes y nuestra audiencia qué hacer en caso de estar envueltos en un accidente de automóvil. No sé si te ha pasado alguna vez, pero todos hemos vivido de alguna manera la experiencia de estar envueltos en un accidente de automóvil. Y hay dos cosas que quiero recomendarles para seguir en el momento en que ustedes se vean en esta situación. ¿Okay? Una de las cosas muy importantes, si estás envuelto en el accidente, tienes que buscar la ayuda de la policía. Entonces, si estás envuelto en el accidente y sientes la necesidad de que hay personas que salieron lastimadas en ese accidente, por favor marca el 911 y busca la ayuda de la policía. Si el accidente fue algo leve y no tienes necesidad realmente de llamar a la policía, lo más importante que recomendamos siempre es, por favor, habla con la persona que estuvo involucrada en el accidente y mueve tu vehículo hacia un lado de la carretera para no hacer que el tráfico te complique a consecuencia de ese accidente y posiblemente causar más accidentes. Muchos de ustedes no saben, pero muchos de los accidentes que se reportan día a día vienen a consecuencia de un accidente que ya sucedió anteriormente. Algunos carros paran para mirar qué fue lo que pasó en el accidente y eso ocasiona en muchas más accidentes. Sí, muertes, muchas tal veces, ¿no? Que hayan muchos más accidentes.
bien importante intercambiar la información con la persona con la que tuviste este accidente, te involucraste, ya sea que tú hayas causado el accidente o que la otra persona lo haya causado. A este punto, nadie es enemigo de nadie, hay que tratar de cruzar la información. Ahí pudiera ser la respiración, ¿no? Sí. Y ver al otro no como un enemigo, sino pues como una persona que traía también problemas y que por supuesto. Puede arreglar. Yo creo que si estás, excelente recomendación, si estás envuelto en el accidente, de pronto te puedes tomar 2 minutos de respirar profundamente y mirar exactamente qué fue lo que pasó. Porque posiblemente sí fue tu culpa, posiblemente fue culpa de la otra persona y realmente no sabemos qué está pasando en la cabeza de la otra persona que está envuelta en el accidente. ¿Alguna vez has tenido un accidente en el automóvil? Fíjate que en este país afortunadamente no me han pegado a mí, pero leve y no. He tenido mucha suerte. ¿Será que también voy siempre pensando positivo? Siempre voy contenta porque algo que yo recomiendo a todos es que cuando se despierten, empiecen a pensar en lo bueno que es estar vivos. Porque muchos de nosotros tendemos a empezar a recordar, ay, tengo que hacer esto, ay, tengo que hacerlo, ay, el marido, ay, los hijos, ¿verdad? Claro, todos quisiéramos tener a veces otro marido, otra esposa, pero bueno, ahí está, es cierto, es broma. Yo bromeo mucho, pero la verdad es bien importante agradecer que estamos bien y eso nos va a ayudar muchísimo a sentirnos mejor. Y empezar nuestro día con ánimo. Algo importante también como profesional, quiero decir que en cuanto tú sientas que tienes el estrés y que es continuo y que no baja, busca a alguien profesional porque esto llega a ser depresión. Y la depresión nos lleva a la muerte. Una excelente recomendación para seguir. Yo pienso que muchas de las personas que ocasionan los accidentes de por sí ya traen el estrés, pero sí es algo que se ve recurrente y está con nosotros todo el tiempo, creo que es muy importante buscar esa ayuda de la que Pita nos está hablando. Así es que vamos a seguir en nuestros siguientes programas hablando un poquito más sobre el estrés. Yo creo que Pita la vamos a tener acompañándonos por algún tiempo. Por favor, si quieren tener más información sobre Pita y sus talleres, ¿dónde te pueden encontrar, Pita? Sí, yo estoy en Elgin, pero me pueden buscar en mi página web www.acceptingyourselfbybetancourt.com. Mi teléfono 847-337-4441. Perfecto. Nos vemos en unos minutos. Gracias por estar con nosotros y no se olviden subarrio.com, su barrio con Z, muy importante. ¿Está usted preocupado por los altos costos de su medicina? Ponga atención. Si usted ya tiene una tarjeta azul y roja de Medicare, tiene 65 años o más, o sufre de incapacidad permanente, existe ayuda por parte del gobierno para pagar por sus medicamentos recetados. Y yo lo puedo ayudar. Soy Carolina Puente, experta en cobertura médica. La aplicación es gratis y solo quedan pocas semanas para la inscripción. Llame al 773-231-7177. Llame ya. Hola, soy Fernanda Chacón, tu coach saludable, y te invito a que visites mi blog www.cucamove.com, donde encontrarás temas sobre nutrición, embarazo y ejercicio. Ya es hora de grandes cambios. Sé el ejemplo de tus hijos llevando un estilo de vida saludable por medio de la nutrición y el ejercicio. Yo, tu coach saludable, te motiva a diario por medio de todas las redes sociales, tal cual como Instagram, Twitter, Facebook, Pinterest, YouTube. Ahí estaré junto a ti. It's easy to buy insurance and forget about it. But the more you learn about your coverage, the more gaps you may find. Like how you thought you were covered for this. It's a profound statement. But you're not even covered for this. It's a profound statement. Or how you may be covered for this, but not for something like this. Talk to farmers and see what gaps could be hiding in your coverage. We are farmers. Bum, 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 bum. Bueno, amigos, estamos de regreso con Pita y seguimos hablando aquí del estrés, que definitivamente resultó muy, muy, un tema muy conectado con los seguros. Por cierto, me gustaría, Gaby, aprovechándote aquí, parte del estrés es que no estamos asegurados, no tenemos seguro. La seguridad es parte importante. Aquí en este país es necesario, es una ley, es obligatorio tener seguros. Bueno, qué bueno que me preguntas eso, Pita. De hecho, el eslogan de Farmers es su tranquilidad asegurada.
Y su tranquilidad asegurada significa estoy tranquilo, no tengo estrés. Por supuesto que sí. Sobre todo las pólizas de autos son mandatorias, no solamente en este estado, sino en todos los Estados Unidos. Hay una cobertura de la que hablábamos en nuestro programa pasado que se llama cobertura de responsabilidad civil, o en inglés, liability insurance, donde yo protejo con mi póliza a terceros. Entonces, yo estoy manejando, estresada o no estresada, causo un accidente y te lastimo físicamente. Ojalá no, nunca estén envueltos en una situación de esta, pero también daño tu carro. En ese momento, ¿quién responde por los daños que estoy causando? En ese momento es cuando realmente necesitas estar completamente seguro de que tu compañía de seguros tiene una plataforma financiera sólida para que pague, obviamente, por los daños que le estás causando a terceras personas. Por eso, en este país es mandatorio tener el seguro de auto, pero más que mandatorio, es una responsabilidad moral que tenemos. Yo nunca hablábamos esto en el programa pasado. Tú no sabes cuándo va a ocurrir el accidente. Definitivamente. O sea, tú estás tranquilo, posiblemente ni siquiera estés estresado. Exacto. Pero el clima está peligroso, la carretera está con nieve, por ejemplo, eso es algo que pasa todo el tiempo aquí, y se resbala tu carro, y tu carro se resbala y golpea otro carro y una fila de carros. Sencillamente no lo sabemos cuándo va a suceder. Así es que hay que estar preparados para esto, y por supuesto que nos va a crear estrés. Pero si nuestra compañía de seguros está respondiendo por nosotros, si tenemos un agente que nos ha explicado cuáles son nuestras coberturas, y sobre todo tenemos la tranquilidad de que estamos respaldados por una compañía sólida, pues el estrés definitivamente va a ser más bajo. Sí, eso es lo que hablaba, que yo creo que sí tenemos que organizar nuestra vida, no dejarlo todo al final, y lo más importante, yo estoy hablando de las personas que tenemos familia, o simplemente si vives solo, pues qué mejor, más tranquilo que ir asegurado, ¿no? Y recordar también que nos tenemos que dar un tiempo para nosotros. Yo sé que la vida es muy rápida acá, que todo el mundo anda corriendo, pero paremos un momento y analicemos qué nos hace felices. Fíjense que es una pregunta que casi nadie se hace porque si yo te pregunto algo, siempre estamos pensando, híjole, la regué aquí, no hice esto, no está bien, pero nunca nos damos una palmadita, un abrazo, nunca decimos qué bien hice esto hoy. Esto nos puede ayudar mucho para que seamos más felices en el sentido no material, porque yo sé que estamos en un país donde todo es material y si tienes cosas eres feliz, pero definitivamente la felicidad está internamente. Y si tú no eres feliz y si no tienes oportunidad para continuar con una vida tranquila, educarte, saber más sobre como estos programas tan buenos que te felicito y felicito a la aseguranza, porque son muy, muy buenos y nos están educando y esto también nos va a llevar a sentirnos más cómodos con nosotros mismos. También los invito a que me busquen, por favor, porque claro que doy sí. Talleres maravillosos, de verdad. La información ha sido muy, muy importante para nosotros, la verdad. Y este es realmente el objetivo de nuestro programa, Un Mundo Más Seguro. Un mundo más seguro es no solamente hablemos de seguros, un mundo más seguro es hablemos de qué podemos hacer para estar en un mundo más seguro, como tener la tranquilidad, tener una vida fuera del estrés. Y de esa manera, ¿cómo se conecta eso con nuestro seguro de auto? Nadie pensaría que, mi seguro de auto, ¿qué tiene que ver con el estrés? No tiene que ver mucho. Además, porque si estás envuelto en accidentes muy frecuentemente, lo más seguro es que tu póliza de auto suba de precio, porque las compañías de seguros pagan y pagan por ti. Sí, eso es terrible. Y todo tiene un límite, ¿verdad? Entonces, es muy importante que estés manejando consciente de lo que estás haciendo y sobre todo muy bien asegurado. Y algo que yo siempre he dicho es que si los demás están bien, yo voy a estar bien. El pensar en esto que es envolver a todos, el no ser nada más yo estoy bien. No, al contrario, ¿verdad? Yo creo que somos parte de un todo. Y esto es maravilloso, el empezar a pasar la voz también, a decir, a invitarlos a estos programas, también es excelente. Y bueno, me fascinaría tenerte en mi taller, Gaby. Muchas gracias. Y tú dijiste algo súper importante, pensar en los demás. Cuando yo tengo una póliza de auto con la cobertura de responsabilidad civil, que es lo que te decía, liability, no estoy pensando en mí.
estoy pensando en los demás. Estoy pensando, si yo tengo un accidente, no lo puedo controlar, tengo una póliza de seguro que va a cubrir por los daños que estoy causando. Me estoy quitando el estrés de estar, de tener que financieramente sacar dinero para pagar por este, uh-huh, por este daño que estoy causando, pero de la misma manera estoy evitándole el estrés a la persona que está involucrada en el accidente con nosotros. Eso es algo muy, muy importante. Una pregunta que tengo, si tengo ¿los animales no se aseguran? Sí, y ese es otro programa que tenemos que conversar un poquito sobre eso. Porque yo tengo dos chihuahuas, oh, son mis bebés. Tenemos claro que entonces, conversar sobre qué eso. ¡Qué emoción! Pero, esto lo estoy aprendiendo hoy. ¡Qué bueno! Bueno, ya saben, Un Mundo Más Seguro. Quiero que Pita nos cuente dónde la podemos encontrar. Es importante. ¿En dónde te podemos encontrar, Pita? Bueno, tengo un Facebook donde diario pongo cosas hasta de nutrición, porque soy nutricionista. Es Accepting Yourself by Pita y mi página web www.acceptingyourselfbybetancourt.com. Perfecto. A nosotros nos pueden encontrar en su plataforma subarrio.com. Recuerden, Subarrio con Z, y en nuestra página de internet www.farmers.com/gerreina. Obviamente también nos pueden encontrar en Estrella TV y en todas las plataformas social media. Vamos a estar muy bien promocionando nuestro programa. Bye bye, nos vemos en el próximo programa. Atención, si usted es de las personas que no tiene cobertura médica, ¿qué espera? La nueva ley de salud pide que todos tengamos seguro médico o pagaremos una penalidad. Soy Carolina Puente, experta en cobertura médica. Las penalidades para el 2016 aumentarán. Evite pagar multas innecesarias. Proteja a su familia. Recuerde, el gobierno puede ayudarlo a pagar parte de su cobertura médica. Llame al 773-231-7177. Llame ya. It's easy to buy insurance and forget about it. But the more you learn about your coverage, the more gaps you may find. Like how you thought you were covered for this. It's a profound state. But you're not even covered for this. It's a profound state. Or how you may be covered for this, but not for something like this. Talk to Farmers and see what gaps could be hiding in your coverage. We are Farmers. Bum, 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 bum. ¿Está usted preocupado por los altos costos de su medicina? Ponga atención. Si usted ya tiene una tarjeta azul y roja de Medicare, tiene 65 años o más, o sufre de incapacidad permanente, existe ayuda por parte del gobierno para pagar por sus medicamentos recetados. Y yo lo puedo ayudar. Soy Carolina Puente, experta en cobertura médica. La aplicación es gratis y solo quedan pocas semanas para la inscripción. Llame al 773-231-7177. Llame ya.